Ramsés, partido que a mí me encantó, un partido que puede dividirse en dos etapas, su primer tiempo mejor del América, aunque superó Universidad, empezó a emparejar ya por ahí del minuto 30 y un segundo tiempo totalmente universitario. Hace mucho que no veía yo que a un equipo le apedrearan tanto el rancho como se lo apedrearon al América. Sin embargo, para la Volpe arrancar ganando es importantísimo. Va a tener tiempo para trabajar, para implementar sus ideas, para poder meter en sus jugadores el concepto de estratégico y táctico que quiere, compañeros. Tal vez inmerecido, pero el triunfo siempre es el triunfo y para la Volpe arrancar ganando es muy importante. Y sobre todo que gana y anotan los dos goles en el primer tiempo jugando muy bien. Fueron jugadas importantes, estaban un poquito descontrolados. El equipo de los Pumas no supo qué hacer para partir como empezó a jugar el equipo de la Volpe, muy bien estratégicamente. Pero poco a poco el equipo de Pumas se fue imponiendo un estilo. Hablamos mucho de lo que es la estrategia de Ricardo la Volpe, el poco tiempo que tuvo, pero también debemos de decir qué bien plantó al equipo Paco Palencia en el segundo tiempo. Yo diría que un poquito antes de historia del segundo tiempo. Y como tú dices, terminaron dominando completamente al equipo América. Realmente lo que quería era que se terminara el partido, pero le da tiempo por un lado a la Volpe y sobre todo ya vimos de alguna forma que lo que necesitaba ahorita el América era ganar también en su propia casa. Sí, creo que Ricardo la Volpe se irá seguramente preocupado por el funcionamiento de su equipo, más allá del triunfo que por supuesto coincido, es muy importante iniciar así. Su etapa anterior inicia perdiendo 1-0 frente a Santos y ya sabemos cómo terminó la historia, le fue muy mal a Ricardo la Volpe. El día de hoy creo que tiene que mejorar muchísimo el funcionamiento porque fue increíble cómo le entregó ante un gran planteamiento de Juan Francisco Palencia. En el segundo tiempo adelanta las líneas, mete mucha presión, mucha intensidad, tendrá mucho que trabajar la Volpe y muy bien los Pumas que pese a la derrota jugaron muy bien y creo que su afición debe irse contenta y satisfecha por el esfuerzo de sus compañeros. Un tremendo reacción del español Abraham González, sí, muy bien, que se convirtió en el distribuidor, tomaba la pelota, metía a derecha e izquierda. El Gallego, un partidazo, Gallardo. Yo no entendí que lo hayan sacado, con todo respeto para el gatillero. Es un tipo que está metiendo dardos envenenados, Gallardo, ese muchacho canterano, sobre el área. A mí me parece, no existe el merecimiento, el fútbol se gana, pero a mí me parece que el equipo Universidad hoy merecía más, gana la Volpe, no es mago tampoco, en tres días no le puedes exigir nada a nadie, pero le va a dar tiempo. Gana el América, o sea, el técnico es la Volpe del América, ¿no? Pues gana la Volpe también en su presentación y esto le va a dar tiempo para poder tener más tiempo para trabajar, para lograr imprimir su concepto. Me parece que esto es lo más importante. La salida, nos preguntaban de Nacho Ambriz, yo creo que era inaguantable. Se tenía que ir Nacho, ¿no? Chicos, sí, una pregunta. Sí, a ver, estoy entendiendo bien. Digo, porque hoy los aplausos son para el equipo que pierde y las alarmas son para el equipo que gana o estamos exagerando y al final algún mérito tendremos que darle a Ricardo la Volpe. Ah, no, claro que tiene que tener mérito, es yo que decía ganó, pero a mí me parece que el que jugó mucho mejor el segundo tiempo fue Universidad, eso no hay ninguna duda. Es decir, el aplauso para el equipo que pierde desde luego, Raúl, porque no todo es el resultado. Hay que hablar de funcionamientos y hay que hablar de lo que pasa en la cancha. Sí, el tema está en que no ganaron al estilo La Volpe. La Volpe gana jugando bien normalmente con sus equipos, con posesión, con llegadas, agobiando al rival. El día de hoy gana con un estilo muy diferente al que le conocemos a Ricardo. Incluso en la banca se le notaba muy preocupado, muy pensativo por el funcionamiento del equipo América. Y sin posesión de pelota, desde luego, Raúl, insisto, no puedes exigirle ni a La Volpe ni a nadie, porque no es Mandrake ni a Merlín. En tres días conseguir, pero lo importante es ganar porque eso le va a dar tiempo. El América ya superó a Pumas, llegó a 18 puntos, Raúl, y creo que eso es lo realmente importante para los Águilas. Perfecto, vamos a continuar con más análisis y por